Salmos capítulo 42, verso 1. Dice la palabra del Señor, con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oramos. Papá Dios, gracias, eres muy bueno, papá. Gracias, gracias, Abba, porque eres tan maravilloso y nos permites estar en este lugar. Es una dicha. Mejor nos es un día en tus atrios que mil años fuera. Bendito seas para siempre, Señor. Tú eres nuestra necesidad y tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Te ruego, mi amado Dios, Rey y Señor, que hoy nos dirijas. Guíame, Jehová, en tu justicia. Sé tú, Padre Santo, fluyendo, Señor, a través de lo que te pertenece, mi vida entera, Señor, tocando cada corazón y cada vida, Señor. Toca nuestra mente, pues tu palabra dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sea tu espíritu fluyendo a nuestra mente, a nuestro corazón. Danos el entendimiento que requerimos y necesitamos para entender que eres tú quien nos habla y en tus palabras hay vida. En el nombre del Señor Jesús, gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias por lo que vas a seguir haciendo. Gracias, papá. Gracias, 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 porque vas a hacer cosas preciosas, hermosas en cada vida de los que estamos aquí. Gracias porque estás ministrando ya, Dios mío. Gracias, eres muy bueno. Voy a tener el cuidado de darte toda la gloria y toda la honra a ti, porque solo tú eres el grande, Padre, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, gloria a Dios, amén. Pueden ocupar sus lugares, amén. A este tema le puse dame fuentes. ¿Cómo se llama este tema? Fíjese que el ser humano por naturaleza es muy inconforme. El ser humano es muy, muy inconforme. Yo me acuerdo cuando estaba niño, estaba chico. Qué bueno que aquí no hay aulladores, afortunadamente. Mi abuelita me llevaba a la feria y me acuerdo que el sueño dorado de cuando yo era chico era subirme al carrusel. ¿Y qué había en el carrusel? Solamente eran los caballitos, solo era dar vueltas, sube y baja, dando vueltas. Pero para mí era así como mamá, mamá, le decía a mi abuelita, y mi abuelita me pagó para que yo subiera. Estaba yo muy contento, pero sabe que el ser humano es insaciable. El ser humano tiene un alma y esa alma tiene un hueco con la forma de Dios. Absolutamente nada y nadie puede llenar ese hueco, solamente aquel que tiene su forma, Dios. Es el único. Porque yo me acuerdo que después de un tiempo fui creciendo, pero el carrusel o los caballitos ya no me llamaban la atención. Ahora me llamaba la atención la rueda de la fortuna. Después que lo logré y me subí a la rueda de la fortuna, después de un tiempo ya me aburría, yo quería subirme al remolino. Después de un tiempo el remolino me aburría y quería subirme al kamikaze. Después al Space Loop. ¿Cómo sé de nombres? Bueno, me lo contaron. Y así es el ser humano, por naturaleza es insaciable. Por ejemplo, las chicas, a las muchachas, a ver, chavas, ¿les gustan los zapatos? Sí, ¿verdad? Cuando está uno de moda y quieres comprarte un Gucci, zapatos Gucci así, sencillitos, de 10 mil a 12 mil pesos. No los tienes, pero ¿qué hace? Ah, voy a trabajar, voy a ahorrar para comprarme esos zapatos de moda de Gucci. Y trabajas un mes, dos meses y logras conseguir los 12 mil pesos para comprarte esos zapatos que estaban de moda y que tanto te gustaron. Y cuando los compras y te los pones, resulta ser que ya salió una nueva moda. Y tú dices, ahora quiero la nueva moda. Y así es el ser humano, es muy insaciable. Nada lo satisface, siempre quiere algo más, solo Dios lo puede llenar. El salmista lo entendía y decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Porque fuera de ti nada deseo sobre la tierra. El salmista decía: estoy inconforme con todo. Hay cosas que me pueden alegrar, dar sonrisas y momentos de felicidad momentáneos, pero el único que puede llenar mi vida, mi alma, mi corazón, eres tú, Jehová.
Amén. Por eso el salmista en sus errores, por ejemplo, falla. Y cuando escribe el Salmo 51, le decía: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu espíritu. En pocas palabras decía: no me importa el reino, ni la corona, ni el cetro, ni el trono. Lo que yo quiero es que tú no te salgas de mi vida, Espíritu Santo. Es lo más importante para nosotros. Es el único que puede llenar nuestra vida y nuestro corazón. Ahora quiero contar algo, comentar algo. Dios nos ha enviado a esta tierra, y cada uno de los que estamos aquí, en nuestra naturaleza humana, tenemos anhelos, tenemos sueños, ¿verdad? Tenemos ilusiones, proyectos, metas, que cada uno de nosotros nos ponemos o crece en nuestro corazón. Y Dios lo sabe. Y Dios quiere, Dios es bueno, Dios quiere bendecir y ayudar a sus hijos. Somos impresionantemente ricos, pero así como somos impresionantemente ricos, tenemos que ser humildes. A mí me llama la atención y quiero compartirlo con ustedes porque para mí es de mucha bendición cuando entendemos, por ejemplo, Efesios capítulo 1 dice, ahí escribe Pablo, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Para ahora está hablándonos a nosotros, o a ustedes, CCB. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno del que hizo todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y sabe qué? Qué impactante es este pasaje que muchas veces leemos, siempre lo menciono, digo, la palabra de Dios es para meditar en ella, no es una canción de rap que en que alguien va a dar su texto y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo recitamos sin medir la grandeza de cada palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te revuelves y estás diciendo todo lo puedo en Cristo que me filipenses. Fortalece 4:13. No, es para meditar en ello. Usted escuchó este capítulo 1. Se dio cuenta que nos bendijo. ¿En qué está hablando? ¿Tiempo presente? ¿Tiempo futuro? Ya está hecho, ya lo hizo. Ya lo hizo. Y está tremendo cuando tú vas checando la gramática del tiempo que está hablando. Es un ya está hecho. Por ejemplo,
que hizo sobreabundar para con nosotros. O sea, que hizo, ya está hecho. ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros? Toda sabiduría e inteligencia, solo tenemos que activarla. Tenemos que activarla, ya está hecho. Bueno, y todo esto puede funcionar cuando tenemos sueños y anhelos. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuestros sueños y nuestros anhelos en Cristo tienen que ser distintos a los que teníamos cuando éramos carnales y estábamos muertos en delitos y pecados. Ah, quiero invitarles que busquen en sus Biblias, en el libro de Jueces capítulo 1, verso 11 al verso 15. ¿Están aquí? Sí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Capítulo 1, verso 11 al verso 15. Cuando lo tengan, pueden bendecir el nombre santo de Dios. Vemos aquí nuestros personajes que vamos a ocupar, es a Caleb, Axa y Otoniel. Bueno, vamos a hacer un vamos a hablar algo en breve sobre Caleb. ¿Quién era Caleb? ¿Cómo sería el carácter de Caleb? Lo vamos a hacer en breve. Caleb era un contemporáneo de Josué, un buen amigo de Josué, y cuando Dios dice en el libro de Números capítulo 13 que Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? De cada tribu tú vas a sacar un príncipe, los mejores, los más capaces, los más sagaces, los más inteligentes, los más destacantes, fuertes de cada uno, tú vas a sacar un príncipe y los vas a mandar a que escudriñen, a que vean la tierra que yo les doy. Y entonces empiezan a juntar de cada tribu. Entre ellos estaba Oseas, que se llamaba Josué, y entre ellos estaba Caleb, que era de la tribu de Judá. Y se van a inspeccionar la tierra, y cuando regresan después de 40 días en el valle de Escol, incluso encontraron los racimos de uva, y se estudia que esos racimos eran tan grandes que se tenían que cargar entre dos personas. Imagínense cuando llegan y asientan el fruto y empiezan a decir, miren, este es el fruto de la tierra, ciertamente da muy buenos frutos, pero allí están los gente de grande estatura, las ciudades son fortificadas, ahí están los cananitas y ahí la gente es alta, grande, pero también ahí están los hijos de Anac, raza de gigantes. ¿Y sabe qué hizo Caleb en ese momento? Está hablando de que ciertamente las personas dijeron, no vamos a poder contra ellos. Caleb interrumpe a esta gente y dice, subamos ahora, porque nosotros podremos más que ellos. Era un hombre guerrero. Tenía una mentalidad de cómo, de que no se puede. Claro que se puede, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En su mente no le cruzaba el de que no se puede, no, estamos acabados, nos van a despedazar. No, ese hombre tenía en su mente, sí se puede, soy testigo del poder de Dios, cómo ahogó a los egipcios en el mar. Soy testigo de cómo Dios hace proezas y grandezas. Claro que podremos contra ellos. Fíjense que cuando empiezan a tomar la tierra y se la empiezan a repartir, Caleb ya de 70 años pudo haber dicho, hey, yo ya me jubilé y quiero que me den ahí junto a la riviera, yo junto al río, quiero hacer mi spa ahí y contratar unas hawaianas que me den mi masajito. No. Caleb ya tenía 70 años y fíjese que este hombre busca lo más difícil. Yo quiero ese monte. Tal vez alguien se habrá acercado, jefe Caleb, o una sugerencia, jefe Caleb. Usted ya está, en ese monte hay gente grandulona. Para ese tiempo todavía existían muchos gigantes. En este lugar hay gigantes, hay gente guerrera, gente gladiadora, y usted ya está viejito. Yo me imagino a Caleb, viejito a los montes, y reperdecen, chamaco, no sabe lo que dices. Yo voy a subir ese monte, voy a tomar ese monte, y Dios me lo va a entregar, porque Él me ha dicho que todo lo que pise en la planta de mis pies, Él me lo va a dar. Es un hombre que tenía en su cabeza, sí se puede. Claro, y ahora llega un momento que es el jefe Caleb, o sea, el gran líder Caleb. Tiene su familia, porque también era humano, y entre su familia tenía una hija, nuestra siguiente participante de este mensaje. Se llamaba Axa.
como la hija del siervo de Dios, como la hija del ungido, como la hija del gran jefe Caleb, era una princesa. Pero como la hija de un ungido de Dios que honraba a Jehová, de seguro que esta mujer era muy hermosa. Y tal vez era el sueño dorado de cualquier chico israelita. Y Caleb empieza a observar a su hija y dice: ah, mi hija, ah, ya es toda una mujer, pero para mí sigue siendo una chamaca. Para los papás, por más que tu hija crezca, para ti es tu bebita, ¿verdad? Imagínese a Caleb, pero tengo que ser realista. Ya tiene edad para casarse y yo le voy a dar a mi hija un esposo. Pero ¿qué padre no desea lo mejor para sus hijos? Todos quieren lo mejor para sus hijos. Caleb no pudo ser la excepción, era un hombre temeroso de Dios. Así que habrá dicho: ¿pero a quién le voy a dar a mi hija? Él no iba a casar a su hija con cualquier tipo. Él iba, y habrá pensado: ¿yo voy a casar a mi hija con qué tipo? A ver, yo quiero que mi hija se case con un hombre guerrero, que no conozca el no se puede, sino que sea un hombre que le crea a Dios, un hombre guerrero como su padre. ¿Quién de ustedes diría: ay, yo quiero que mi hija se case con el marihuano de la vuelta? No, ¿verdad? Sería algo ilógico. Así que Caleb no pudo haber pensado: yo voy a casar a mi hija con cualquier hombre. No, era un guerrero de Dios, era un hombre que le temía a Dios, era un hombre que le creía al poder de Dios. Así que no casaría a su hija con cualquier hombre. Yo me imagino que llega Caleb y empieza a juntar a todos los guerreros, a los jóvenes, a los soldados, y empieza a decirles, ¿qué pasó, jefe Caleb? Bueno, ustedes saben que yo tengo una hija. Imagínense a los chavos diciendo: ¿quién no va a saber que tiene una hija? Su hija de don Caleb es mi amor platónico. Sí, jefe, sí lo sabemos. Imagínense a Caleb: pues mi hija tiene edad para casarse, y de entre ustedes yo le voy a dar un esposo a mi hija. Imagínense a los chavos diciendo: jefe, yo la vi primero. No, yo la vi primero. Es más, yo ya le pedí su WhatsApp, aunque no me la ha dado. Cuando yo le pedí su WhatsApp, me dijo, WhatsApp o tú. Y eso, el WhatsApp no lo busque en su Biblia, ¿eh? No. Y imagínense los chavos diciendo: no, jefe, yo estoy enamorado de su hija desde hace mucho tiempo, todos los días la acompaño en el mercado, aunque no me haga caso. Ay, y de repente Caleb llama a su hija: Axa, ven para acá. Y se asoma el amor platónico de muchos chicos, el sueño dorado. Axa, ¿qué pasó, pa? Era la princesa Axa. Imagínense a los chavos diciendo: Axa, no sé qué me paxa cuando paxa por mi caxa. Hasta ya compré mi desodorante Axe para que cuando pase Axa. Imagínese, qué tremendo. Y se asoma Axa y: mira, hija, todos estos chicos, de entre todos estos chicos, uno va a poder ser tu esposo. Imagínese alguno haciendo señas, yo, Axa, yo, cerrándole el ojo y todo. Y de repente dice Caleb: pero el que quiera casarse con mi hija tiene que ser un guerrero, un hombre valeroso, que en su sangre corra la valentía. Imagínese a un fortachón saliendo: yo, jefe, yo siempre he estado enamorado de su hija, mire mi fuerza. Imagínese Caleb, un hombre experimentado de batalla, lo ve de pies a cabeza y dice: no, tú no, tú creo que te inyectas anabólicos. ¿Pero por qué, jefe? Soy un guerrero. No, yo conozco a los guerreros, muchacho. Un guerrero está lleno de cicatrices, no es como te los pinta Hollywood. Un guerrero está lleno de costras, cicatrices que dicen, indican que ha estado en feroces batallas. Se acerca otro y: yo, jefe, porque, o sea, todas las chicas de por aquí quieren andar conmigo. No, tú no. ¿Y sabe qué se le ocurrió a Caleb? Kiriat Sefer, de Bir. ¿Sabe qué había en ese lugar? Gente maleante, malvada. Había gente de grande estatura. Los estudiadores dicen que eran gente que eran
diestros para la batalla. Así que ir a Kiriat Sefer no era cualquier cosa. Caleb pudo ir y tomar Kiriat Sefer y Dios le iba a respaldar, pero Caleb dijo: esta va a ser la prueba. Sé que no cualquiera va a querer ir a Kiriat Sefer, porque prácticamente para muchos es el suicidio. Hay gente gigante, hay gente de grande estatura, flecheros precisos, gladiadores tremendos en ese lugar. Y se le ocurre ese lugar y dice: bueno, hay muchos participantes para casarse con mi hija, hay muchos candidatos, pero este va a ser la prueba. ¿Están dispuestos? Sí, el que vaya a Kiriat Sefer y la ataque y la tome, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Imagínense a todos: yo es que yo la quiero. ¿A dónde, jefe? A Kiriat Sefer. ¿Kiriat Sefer? Lástima. Lástima, porque está re chula Aksa, pero ir a Kiriat Sefer es el suicidio. Lástima. Pero entra nuestro siguiente participante, Otoniel. Era un guerrero. ¿Y sabe por qué? Porque este hombre tal vez estaba enamorado de Aksa y habrá dicho: ¿qué? El que vaya a Kiriat Sefer no es cualquier cosa. Y sabe que los guerreros verdaderos no siempre son como Hollywood te los pinta, que se caen de edificios, que le pegan entre 20 personas, ni siquiera tienen una costra, ni una cicatriz. Un guerrero verdadero está lleno de costras, de cicatrices. Así que tal vez siempre le digo al Señor: Dios mío, yo quiero ir al cielo, y si me topa Otoniel, dile que no me vaya a echar pleito. Porque tal vez no era el más galán, era un guerrerazo. Y tal vez en alguna batalla le lograron dar un golpe con el escudo y le pegaron la cara, y tal vez le rompieron la clavícula de nariz, y tal vez estaba medio chato. ¿Y qué tal si en alguna batalla le alcanzaron a rozar una espada en la cara y tenía una cicatrizota por aquí? Y estaba lleno de bolas y de costras, de cicatrices por aquí. Y tal vez como galán, la princesa y hermosa Aksa tal vez nunca le iba a hacer caso. Pero habrá cruzado en la mente de Otoniel: si voy como galán, no me va a hacer caso. Pero si se trata de pelear, eso es lo que yo sé hacer. Junta a su escuadrón, escuadrón de guerreros. Imagínense, era un hombre valeroso. ¡Escuadrón de guerreros! ¿Qué pasó, jefe Otoniel? ¡Vamos a pelear! ¡Sí, vamos a pelear! ¡Vamos a ganar! ¡Sí, vamos a ganar! ¡Vamos a Kiriat Sefer! ¡Sí! ¿A dónde, jefe? ¡A Kiriat Sefer! Jefe, pero ahí está difícil. ¡Sí, pero nosotros somos valerosos! ¡No conocemos el no se puede! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! Imagínense diciendo: ah, jefe, ¿y por qué estamos ya no Kiriat Sefer? Porque si ganamos me voy a casar con Aksa. Sí, oiga, jefe, ¿y a nosotros qué nos toca? La dignidad y el honor. Sí. Imagínense este grupo de guerreros y están llegando, y ¿sabe qué? Empiezan a llegar a Kiriat Sefer y las cosas no marchaban nada bien en Kiriat Sefer. Cuando llega un grupo de guerreros encontrándose con gente de grande estatura, imagínense entrando Otoniel y los maleantes de ese lugar voltean a ver y pobrecitos chaparritos. Imagínense Otoniel: chaparritos, y ustedes grandotes, mientras más grandotes más duele la caída a ellos. Y ¡pum!, se arma entonces en los golpes, los espadazos por aquí. Los gigantes están peleando, pero los guerreros de Otoniel no conocen el no se puede. Son valerosos, son guerreros, en su sangre corre la valentía. Cae al suelo, de pronto lo vuelven a levantar. Batista quiere salir, pero Batista no había nacido en ese tiempo. De todas maneras siguen luchando, siguen peleando. Otoniel cae al suelo, pero no se detiene. Un guerrero verdadero se vuelve a levantar y lo vuelven a tirar, pero se vuelve a levantar. Un guerrero no se raja, sigue peleando, sigue luchando, sigue avanzando, hasta que de pronto ¡pum!, Kiriat Sefer ha sido tomado. ¿Están aquí? Imagínense, Kiriat Sefer ha sido tomado. Tal vez en la batalla le alcanzaron a dar un flechazo en la pierna de Otoniel, lo golpearon, tenía un ojo morado, tal vez estaba medio sangrando de la boca. Y los demás, imagínense, tal vez si le tiraron un diente. Y los guerreros de Otoniel dicen: ¡ganamos, jefe Otoniel! ¡Sí, ganamos, chavos! ¡Pues vamos! Y se van cantando: ¡sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Olé, olé, olé, olé! Bueno,
Imagínense cuando Axa ve que viene un grupo de guerreros de Otoniel. Ahora Axa tal vez habrá dicho, oh, sí, pudieron. Y se juntan todos los, y llega entonces, listo jefe Caleb, lo logramos, se pusieron difíciles, pero mayor es el que está con nosotros, y se llama Jehová de los ejércitos, por eso pudimos contra ellos. Imagínense a Caleb diciendo, tremendo chao, tú eres como yo. Y todos los jóvenes israelitas se juntan, imagínense qué habrán dicho, rayado el Otoniel. Imagínense a Otoniel volteando a ver a Caleb. Y Caleb le dice, muy bien muchachito, felicidades. Sí jefe, ¿y qué pasó? ¿De qué? ¿Con aquello? ¿Qué aquello? Aquellito. Ah, Axa. Axa, ven para acá hija. Mira este chavo. Ya viste, aquí hay un montonal de galanes. Pero ya viste, este chavo no está campana. ¿Cómo que no está campana, papá? O sea, no está tan galán, tan galán, tan galán. Pero de todos estos galanes, este hombre se atrevió a exponer su vida por ti. Imagínese, de todos estos galanes que tú ves aquí, este es el único que dijo, yo daría mi vida por ella. Imagínese, Axa, papá es como tú entonces, ¿sí? En su sangre corre la valentía, sí. Tiene un corazón de guerrero. Sí, es un hombre que le cree a Dios. Sí. Pues feo, feo, el chavo no está, papá. Sí me caso con él. Imagínese a Otoniel diciendo, yes. Y se van a casar y Otoniel se arregla, se baña. Imagínese la felicidad que sentía Otoniel de que se va a casar con el amor de su vida. Pero ¿sabe qué? Vamos a hacer un pause. ¿Están aquí? Sí. ¿Cuántos casados hay aquí? Hermanos, digan amén, si no sus esposas les van a dar un sartenazo cuando lleguen a sus casas. Manzanas, pero están lejas las manzanas, de aquí a lo que llega la manzana ya. Y imagínese, ¿usted recuerda cuando enamoraba a su esposa? ¿O ya se le olvidó? Cuando alguien enamora, no creo que usted haya llegado y no la conocía y de repente le dice, oye, ven acá, sí, dígame, ¿te quieres casar conmigo? Sí, no. Primero le preguntaste su nombre, le pediste su face, disimuladamente le hablaba sin querer, le invitaste a Dairy Queen. Cuando alguien quiera invitar a algún hermano en su corazón, invitarle un molaté con extra nuez y M&M's, un servidor está para servirles. Bueno, cuando estás enamorando a tu esposa, antes de ser tu esposa, tenés que, te pones nervioso. ¿Cómo se pone uno, verdad? Y tú le dices cosas bonitas, pero cuando ya son novios, ¿qué hay? Hay presueños matrimoniales. ¿A qué quiero ir con esto? Que todavía no están casados, sin embargo, él dice, yo quiero envejecer a tu lado. Y le rentas hasta la película de La Pasión y el Diario de una Pasión. Y que quieres envejecer con ella y que esto, lo otro. ¿Y qué dice el chavo? Cuando yo me case contigo, te voy a hacer tu casita bien bonita. Empiezas a soñar, a anhelar de que tendrás un hijo, 10, 11, 12, todo un equipo de fútbol, y que vas a trabajar y que te vas a esforzar por ella. Pero la mujer también sueña, anhela y dice, sí, cuando yo me case contigo voy a aprender a cocinar bien rico para ti, y cuando tú llegues de tu trabajo yo te estaré esperando con los brazos abiertos, envejeceremos juntos y yo me sentaré en una mecedora tejiéndote un suéter, aunque no lo necesitas, en Villahermosa. Hay sueños, hay anhelos, ¿verdad? A ver, los que son novios o tienen su novia, ¿no han pensado ni anhelado cosas así? Si no lo han pensado, ni lo han soñado, ni lo han anhelado, entonces tal vez todavía no quieren algo muy serio. Y entonces, Otoniel no pudo ser la excepción. Imagínense Otoniel, se está preparando porque les van a decir, los declaro marido y mujer, y está,
yo voy a trabajar y me voy a esforzar por ella. Tendremos una casita bien bonita y atrás de la casita, en la ventana, voy a sembrar cosas bien bonitas para que ella todo lo tenga al alcance y sea muy feliz. Imagínense a Axa, por su lado la están arreglando sus siervas. Es la princesa Axa. Tiene siervas y la están arreglando. Imagínese Axa, pues de todo, después de todo, ese chavo sí me quiere porque expuso su vida por mí. Y yo voy a esforzarme, yo voy a aprender a cocinar por él, porque era ¿quién? Era la princesa Axa. ¿Estamos entendiendo quién era? La princesa Axa. ¿Sabe cocinar? Tiene siervas, tiene siervos. ¿Y el otro qué es? Es un guerrero. Imagínese esta mujer, y yo voy a esforzarme por él y voy a aprender a coser una papa y a cocinar un botón y a hervir el agua. Bueno, y cosas así tuvo que haber anhelado, pero de pronto se casan. Imagínese, su papá les da unas tierras llamadas Negev. Imagínese a Otoniel caminando con Axa. Axa está en el asno. Otoniel está feliz y va cantando en la de que contigo fue que aprendí que existe el amor real. Que tú un momento. A ver. Nos dieron tierras del Negev. Yo soy un guerrero, yo he cruzado por las tierras del Negev. ¿Qué cree? Según los estudiadores de la palabra, las tierras del Negev eran lugares muy desiertos. Y Otoniel se queda, un momento, me acabo de casar con una princesa y nos vamos a ir a vivir a tierras del Negev. Yo soy un guerrero, conozco ese lugar, he cruzado por ahí, yo me he asoleado en el día y me he temblado de frío por las noches en ese lugar, en batallas feroces. Yo sé cómo está ese lugar, no hay fuentes. Todo lo que yo siembre no va a servir de nada, porque si yo siembro papaya saldrá pitaya, y si siembro maíz va a salir el cochino y se va a comer todo. Todo lo que yo haga, intente, de nada va a servir. No llueve, casi nunca llueve en ese lugar, y no hay ríos cercanos para cavar zanjas que abastezcan de agua mi tierra. Y entonces todo es amor por ahorita con mi amada Axa. Primer día, segundo día, tercer día. Pero llega un momento en el que ella es una princesa. Está acostumbrada a los detalles, a los lujos, a tener siervas y servir. Yo soy un guerrero, yo sí me aguanto, pero mi amada no. Y entonces empezaremos a tener problemas y discusiones y luchas. Y nuestros sueños y nuestros anhelos se van a marchitar. Entonces, ¿sabe qué hizo este Otoniel? Axa, amorcito, ¿por qué no le dices a tu papá que nos dé otra tierra, ya que tú estás bien, palanca con él? ¿Sabe que Axa fue entendida? ¿Están aquí? ¿Sabe que Axa habrá dicho? Es un buen hombre, este hombre expuso su vida por mí, fue a pelear por mí. Y me está diciendo que las tierras del Negev de nada va a servir, que me ama demasiado, pero quiere darme dicha. Y si me quiere dar dicha en las tierras del Negev, no lo va a lograr. Pero yo no quiero otras tierras, porque el Negev me queda cerca de casa de papá. ¿Sabe qué hizo? Llega con su papá en el asno y tuvo que haber tenido un rostro de nostalgia o preocupación pensativa, porque papá a Caleb le pregunta, ¿qué tienes? El papá conoce el rostro de sus hijos. Baja Axa y le dice, ¿qué tienes? Otro papá hubiera dicho, ¿qué? ¿Ya te arrepentiste, hija? ¿Te pegó? Pero Caleb le dice, ¿qué tienes? Imagínense, Axa voltea a ver a su papá y le dice, papá, me diste tierras del Negev, pero dame un don. ¿Sabe qué significa don? No le dijo, te compro. Le dijo, dame un don, un regalo. Dame un regalo, papá. Otro hoy en día tal vez hubiera dicho, no, ya tienes marido, que tu marido te mantenga. Jala, 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 jala. Pero qué padre o qué madre, por más que tu hijo, tu hija te haya recontraenfadado. Hay papás que dicen, si mi hija se va de la casa, que se olvide que tiene padre. Y cuando en la noche nadie te ve, te encierras en el baño a llorar. ¿Cómo estará mi hija?
Caleb no pudo haber sido la excepción. Era un guerrero, sin embargo, amaba demasiado a su princesa Aksa. Yo me imagino viéndola y en su mente tal vez cruzaba, es toda una mujer. Sin embargo, para mí, es mi tierna princesita. Pareciera que fuera ayer cuando la tenía en mis brazos. Pareciera ser que fuera hace un rato cuando jugaba con ella y me olvidaba de que soy un guerrero y me convertía en un niño con ella, jugando, haciéndole cosquillas en el suelo. Si yo no le doy lo que ella quiere, su sonrisa, su dicha, su alegría, sus sueños, sus ilusiones se van a marchitar, se van a secar en ese Negev. Y este hombre no conocía el no se puede. ¿Dónde le voy a dar fuentes a esta muchacha? No tengo idea, pero le voy a dar fuentes. ¡Ya sé! Ahí está Hebrón, el monte Hebrón. Voy a mandar cavar zanjas hasta el monte Hebrón para que los glaciares de la punta y cuando la nube toque, todo esto vaya descendiendo como un manantial hasta su Negev. Y voy a buscar el río más cercano y voy a cavar zanjas para que en las crecientes descienda ríos, fuentes hasta su Negev. Y todo lo que siembren reverdezca, florezca y dé fruto. Pero no se pueden marchitar los sueños, los anhelos y la sonrisa de mi amada hija Aksa. Y le dice: claro que te doy fuentes, hija, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, pero tú no te puedes marchitar. Esto es algo tremendo. ¿Y sabe por qué? Porque vamos a ocupar una alegoría aquí. ¿Sabe que Dios tiene una hija? Se le conoce como la hija de Sion, Zion, o conocida como la iglesia. Y la hija de Dios es muy hermosa. Imagínense los querubines, serafines, arcángeles, ángeles y ángeles y ángeles y ángeles. Voltean hacia la tierra y dicen: Dios, tu hija es muy hermosa. En el libro de Cantares describe a esa hermosa hija de Dios. Ah, por cierto, cuando el amado le dice a su amada: eres tan hermosa como los caballos de Faraón, no vaya a pensar que le está diciendo: estás dientona. No vaya a pensar, hermano, y llegue con su esposa y le quiera decir un piropo: te voy a dar un piropo, mi amor, pareces un caballo. ¿Sabe qué va a hacer la esposa? Toma tu caballo. No, ¿sabe qué? Cuando le dijo: eres tan hermosa como los caballos de Faraón, no le estaba diciendo: pareces un caballo, sino que los caballos de Faraón eran los más elegantes y educados. Y cuando salían por las calles esos caballos, la gente se hacía a un lado, maravillados por la hermosura, fortaleza de esos caballos, belleza y disciplina que tenían. Causaba admiración. Entonces, lo que trataba de decirle este amado es que, ¿sabes qué, amor? Cuando tú caminas por las calles, por tu disciplina, por tu educación, por tu gracia, la gente se admira de ti. ¿Amén? Amén. Bueno, y entonces imagínese Dios diciendo: sí, mi hija es muy hermosa y yo le voy a dar un esposo a mi hija. Ah, ¿qué hay que hacer para casarse con tu hija, Dios? El que vaya y tome y ataque Kiriat Sefer, llamado mundo, yo le voy a dar a mi hija iglesia por esposa. Imagínense algunos seres de allá diciendo: ah, Kiriat Sefer, llamado mundo. Sí, ay Dios, pero es que hay mucho smog ahí y hay muchos moscos en Tabasco y hace mucho calor y también hay influenza. Y esto, lo otro, y hay mucha corrupción, pero de pronto hay un hombre que está muy enamorado, un personaje está maravillosamente enamorado de la iglesia y dice: yo estoy enamorado de tu hija, la iglesia, y yo quiero ir a tomar ese Kiriat Sefer llamado mundo para casarme con tu hija, la iglesia. Y el verbo se hace carne y habita entre nosotros y vimos su gloria como unigénito del Padre, el verbo hecho carne, Jesús. Porque se enamoró de la iglesia. Imagínese, en la historia de la humanidad habla de personajes que han sido grandes conquistadores. Una muchacha llamada Juana de Arco tenía 18 años cuando comandó al ejército de Francia para libertar a Francia de los ingleses. ¡Qué gran conquistadora! Hubo otro, tenía 27 años, Napoleón, y comandó el ejército de Francia. Sí, comandó el ejército para conquistarse gran parte de Europa y Asia. Pero hubo otro tremendo conquistador.
tenía 32 años, se llamaba Alejandro el Magno. Para esa edad ya se había conquistado el mundo conocido de ese tiempo entonces. Pero yo era un mayor, tenía 33 años y había dicho: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenía 33 años y había descendido hasta lo más profundo de la tierra. Había conquistado el infierno, despojando a todo principado y potestad. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Y conquistó a la muerte, y conquistó el sepulcro, y conquistó todo nombre, porque su nombre es por encima de todo nombre, y se llama Jesús. Mayor, grandioso, glorioso. La muerte lo quiere detener en el camino cuando va a salir del sepulcro, y le dice: no puedes salir de aquí, estás muerto. Imagínese Jesús diciéndole: hasta un lado, muerte, porque voy a caminar por encima de ti. La muerte le dice: tengo mi aguijón, voy a despedazar tu aguijón, muerte, y te voy a pisotear si no te haces a un lado. La muerte quiere pelear contra Jesús, pero cae al suelo. La puerta está cerrada, hay una piedra. Entonces Jesús le dice: roca, hazte a un lado, porque yo soy la roca de la eternidad, y tú eres como una puerta cerrada, pero yo soy la puerta al Padre, y la puerta que yo cierro nadie la abre, y la que yo abro nadie la cierra. Y en ese momento la roca se hace a un lado, y se tuvo que haber escuchado en el cielo: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Porque sorbida la muerte en victoria. Y sube por encima de todo cielo, y su nombre es por encima de todo nombre. Y llega con Dios y le dice: he vencido, he tomado a Kiriat Sefer, ha sido derrotado, derrotado ese Satanás que se apoderaba sobre Kiriat Sefer. Yo quiero casarme con tu iglesia. Y cuando tú y yo un día le dijimos al Señor Jesús: Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, en ese momento tú y yo nos estábamos convirtiendo en la novia del Cordero. Y empezamos a tener nuevos anhelos y nuevos sueños. Ya voy a acabar. Como lo dije, cuando estás enamorado y ya te vas a casar, empiezas a soñar, a anhelar, a soñar despierto. Ya me voy a casar y yo a mi amada solo la quiero hacer feliz. Quiero que todos los días tenga una sonrisa en su rostro. Y algún día tendremos nuestros hijos y serán muy hermosos. Empiezas a soñar. Cuando no tenías a Cristo, tú soñabas, pero tus sueños eran terrenos. Cuando tú aceptaste a Cristo, empezaste a tener nuevos anhelos y nuevos sueños, porque las cosas son hechas nuevas. Y hay mucha gente aquí que de seguro habrá soñado y habrá dicho: ahora que yo te sirvo, Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová. Alguien habrá dicho: ahora que yo te acepté en mi corazón, tu palabra me dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue tu anhelo que tus hijos, tu esposo o tu esposa estén contigo aquí en la iglesia adorando y alabando al Señor. Pero hay alguien que soñó distinto y habrá dicho: Señor, yo algún día voy a ir a cantar por todo el mundo exaltando tu nombre. Seré un gran ministro, una gran ministro de alabanza. Alguien habrá dicho: voy a aprender a tocar un instrumento y yo también voy a ministrar los domingos en la iglesia. Alguien habrá dicho: yo voy a prepararme y voy a ser pastor. Otra persona habrá dicho: yo quiero ser evangelista. Pero hay veces, en algún momento de nuestra vida, caemos con que nos encontramos en un neguep de sequedad. En algún momento, en lo personal, son 12 años en el camino del Señor, pero en esos 12 años he llegado momentos en el que me he sentido en un neguep y volteo al cielo y le digo: pero si soy tu hijo, Dios, ¿por qué las cosas no salen como deseaba o como esperaba? Todos los que estamos aquí, en algún momento te has encontrado con un neguep. El que dijo: yo te acepto en mi corazón, Jesús, y ahora mi esposa y yo nos vamos a llevar mejor porque ya somos cristianos. Y hay veces tu matrimonio es tu neguep, ya no la soportas, o ella tal vez ya no te soporta a ti. O tal vez es la familia. Tú dijiste: ahora que te sirvo, Jesús, mi casa tiene que ser salva porque yo creí en ti. Y tu familia, en vez de acercarse a Dios, notas que más se alejan. Y tú vienes a la iglesia y le cantas a Dios, pero cuando llegas a tu casa, es tu neguep en el que dices otra vez a casa, a escuchar los mismos pleitos de siempre, a escuchar las mismas quejas de siempre, y te sientes como en un desierto. El que dijo: yo algún día voy a ser un ministro,
Tal vez pasaron 4 o 5 años y sigues diciendo algún día seré un ministro, pero no sales de esa banca, ahí sigues. En algún momento de nuestra vida, a veces sentimos que nos vamos secando espiritualmente, o como que pareciera ser que esos anhelos y sueños se marchitan. El que deseaba mejorar en su trabajo cada vez empeoras, y como que notas que cada vez te bajan el sueldo. Alguien habrá dicho: oh, Señor, ahora que yo te sirvo, mi economía va a mejorar. Y resulta ser que nada, hasta tuviste que empeñar la tele. Y a veces nos encontramos en momentos así. Pero ¿sabes qué? Axa no era huérfana. Conocía muy bien a su papá y sabía que su papá no conocía el no se puede. Pero hoy hay alguien mayor que Caleb aquí. Si Caleb le dijo a su hija: te doy fuentes, cuanto más abundantemente el Todopoderoso va a decir: mío es el poder en los cielos y en la tierra. Claro que te doy fuentes, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Pero tus ilusiones, tus sueños, tus anhelos, tus metas, tu cristianismo no se puede secar. Fuiste llamado para llevar fruto. Fuiste llamado para fructificar, no para secarnos. Y quiero invitarte a ponerte sobre tus pies en esta preciosa tarde. Les cuento que hay veces he sentido no poder más. Hay veces me he madrugado llorando. Pasé etapas muy difíciles en la casa. Hay veces le lloraba a Dios y le decía: no entiendo por qué mi esposa se casó conmigo. Yo no la puedo ver, pero para mí ella es hermosa. Y estoy seguro que lo es. Me gusta acariciar su rostro y decirle: me gusta dibujarte, amor. Me gusta dibujarte en mi mente. Y sé que tenía muchos pretendientes. Trabaja en el seguro y había médicos que la pretendían. Y le decía: no sé, ¿qué viste en mí? Yo no puedo ver, no tengo ni la secundaria, le decía. Y tampoco vengo de una familia rica. ¿Cómo es que te casaste conmigo? Y me dice: porque te amo. Y a veces ella se duerme las noches y la empiezo a acariciar de su cabello, y de sus mejillas. Empiezo a llorar. Y salgo del cuarto y me pego a la ventana y empiezo a llorarle a Dios y a decirle: Señor, no busco riquezas ni vanidades, pero sí deseo dibujarle sonrisa al rostro de mi amada. Porque estoy seguro que ella tampoco busca ser una vanidosa, pero quisiera darle dicha. Cuando me casé con ella, me casé con esas ilusiones, con esos anhelos, Dios. Y estoy seguro que ella también tiene unos anhelos muy grandes en su corazón. Y conozco, o me parece conocer muy bien esos anhelos, Dios. Pero si tú no llueves sobre nosotros esas fuentes de arriba y esas fuentes de abajo, nosotros nos marchitamos, Dios. Lo más indispensable para nuestras vidas eres tú, Señor. Y cada uno de los que estamos aquí, estoy seguro que sin que lo sepa tu esposa o sin que lo sepa tu esposo, mujer, hay veces te has encerrado tal vez a llorar en un baño. O papás, tal vez han llorado demasiado por sus hijos y ellos ni siquiera se han enterado. Hijos, tal vez ustedes ni siquiera saben cuánto han llorado sus padres encerrados en una habitación por ustedes, porque lo único que desean es tu dicha, tu felicidad y tu bien. Y a veces pareciera ser que las cosas no salen como hubiéramos deseado y nos encontramos en un Negev y le preguntamos a Dios: pero ¿por qué? Si soy tu hijo, ¿por qué me siento en ese Negev de sequedad? Dios quiere que vengas como Axa. Como Axa llegaba conociendo a su papá. Otoniel le dijo: pídele un campo, pero Axa dijo: no le pido un campo porque conozco a mi papá. Y sé que él no conoce el no se puede. Cuando tú entiendes quién es tu Padre, Dios, el Todopoderoso, y te acercas a decirle: sé que todo lo puedes, y quiero que abras fuentes de arriba y fuentes de abajo. Dame ese don. Dame ese don, Señor. Haz llover sobre mi matrimonio. Haz llover sobre mi familia.
Haz llover sobre mi hogar, sobre mi ministerio, sobre mi liderazgo, sobre mi vida cristiana, sobre mi trabajo, sobre mi colegio, Señor, como estudiante que soy. Haz llover en mí sabiduría, amor, gracia, poder, fortaleza, porque no me quiero marchitar. Porque en estos tiempos difíciles nos urge tu espíritu de vida lloviendo sobre nuestro corazón, sobre nuestra alma, sobre nuestra familia. Desciende fuentes de abajo también. ¿Sabe cuáles son las fuentes de arriba? El Espíritu Santo. Las fuentes de abajo, de Él es el oro y la plata. También Él es el Jireh, Dios proveedor.